Hola amigos de YouTube, les saluda Sir Johnson y en esta ocasión continuamos con la caverna escarpada, pero ese sí tenía un nivel secreto, así que me había confundido en el anterior gameplay, así que ahora voy a hacer este nivel secreto. Bueno, estaba ahí el Mario y entra la tubería y ahora seguimos jugando. Bien, voy a tratar de ir rápido porque ya tenemos acá las tres monedas estrellas, así que ya no hay necesidad de comerlas. Hay que matar a todos los cupitas, esa planta piraña que me quiere fastidiar. Esa también, esa también, esa también. Bien. Siga. ¡Wow! Me quitó mi traje, pero no importa. Yo voy a seguir ahí. Y bueno, sigamos. Uy, ya, bien ahí. Conseguí otra flor roja, felizmente. Ahora sí sigo. A ver, sigamos. No hay mucho por acá, por allá. Bueno, acá me voy de bajadita. Pero no hice vida, qué pena. Bueno, sigamos. Ya llegué acá donde es el punto de partida y seguimos. Bueno, por acá arriba mejor voy a ir para evitarme ir por abajo. Así que seguimos. Y ahí me preocupa. Ya estoy cerca ya para ir por la salida secreta. Bien, aquí es. En vez de irnos de frente, tenemos que subir a este lado por arriba, así que saltamos un rato y me quedo para que miren. Y ahí arriba hay otro este. Ahora en esta punta saltamos para arriba también, porque arriba también tenemos que subir. Ahí como ustedes ven, tenemos que ir por ahí encima, no ir por abajo, porque si no llegamos a la misma salida normal. Tenemos que ir por ahí encima y como ustedes pueden ver, ya hemos llegado ahí a una tubería secreta que hay acá, que me hace recordar mucho a los primeros juegos de Mario. Así que seguimos. Y bien, ahí está. Y ya hemos encontrado ya la salida secreta. Y a ver, sigamos. Y bien, ahí está. Y ya marcamos la final. Así que, chévere. Bueno, a ver, voy a mostrar acá qué nivel abre, para que ustedes lo vean. Así que, a ver. Wow, un camino bien largo con un arco iris y ahí llega a un nivel que parece un nivel acuático. Bueno, si te gustó este gameplay, dale me gusta y no te olvides suscribirte al canal de Facebook para recibir las últimas noticias sobre videojuegos.